¿Y qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están todos, señores? Bienvenidos a Stranded Deep. Y bueno, no recuerdo ni qué chingados iba a hacer. La neta ya ni me acuerdo y lo jugué hace poquito. Bueno, si estoy viendo hacia esta isla es porque... Bueno, lo voy a dejar abierto, no voy a hacer que me confunda. Estoy viendo esta isla por alguna razón, pero no recuerdo cuál es. Y no recuerdo si es para allá. No, no ha de ser para allá. Íbamos como que todo hacia la izquierda, ¿no? Dos tanques de oxígeno. ¿Saben qué estaba pensando? Que la lanza la voy a quitar. Porque creo que se puede pegar a los tiburones con el machetirri. En esta isla ya había estado. Sí, en esta isla ya había estado. A ver, déjenme checar cómo voy. La época Mauser. Sí, ¿saben qué? No sé por qué me iba a estacionar en esta isla. ¿Qué pedo? Aquí ya había estado. Ahí se ve algo, ¿ya vieron? No sé qué es esto. Formación rocosa. Oh, aquí hay un barco. Aquí hay una caja. Ay, no mames. Típico, güey. Lo más fácil del mundo para conseguir algo, güey, y... para acabarla de chingar, no trae nada bueno, güey. Pues vámonos, bandiurris, ¿no? No mames, correrte de hambre. Uy, hasta allá, hasta allá, hasta allá se ve una islita. Que dices, chale, no seas mamón, güey. Sí, estoy bien lejos. No, me la voy a llevar por si acaso cualquier pedo. Por cualquier pex, ¿no? Miren, va a ser de noche, así que hay que remarle. Irnos a la siguiente isla. Ya para la derecha ya no veo islas. O sea, viendo a esta manera, para allá no veo ya islas. Vamos a irnos todas las orillas primero. Unas 5 islas más, así por toda la orilla. Y luego ya nos vamos a las de en medio, a ver qué encontramos, ¿no? Yo creo que ese es el chiste de esto. Pues ir a investigar, digo, ahora sí que la, eso del hambre y la sed, pues no es tanto problema. ¿Qué es eso de ahí? Una roca redonda, güey. Pues quiero ir a esa de allá, miren. Es que ya la neta para allá ya no se ve nada, güey. No, vámonos, pues. Vámonos, pues, un... Miren, ya configuré el micrófono y el audio, güey. Esperemos que todo vaya bien. Porque, bueno, conociendo al OBS se va a volver a reiniciar. Y va a ser un pedo. ¿Qué pedo la luz? ¿Qué pedo? Ah, sí, está bajando el sol. Me intriga más la isla de la izquierda que a la que vamos. No sé por qué. Más bien ha de ser porque estamos yendo a puras orillas, ¿no? Estamos yendo a puras, puras orillas. Y no estamos yendo a investigar las islas que están en medio, básicamente. Que estamos en el puro contorno del sandbox o lo que sea. Me choca eso de la vista perimetral que hace que los objetos que tienes enfrente se vean lejanos y los que tienes a los lados se vean cercanos. Y es totalmente lo contrario. ¡Órale! Es una boya, güey. Tenía un chingo que no veía una. No seas mamón. Abajo de las boyas hay un chingo de cosas. Pero también hay un chingo de tiburones. Aquí es buenísimo para aventar una bengala. No veo ningún avión. Y ningún tiburón. Light rip. Vámonos. Tenía mucho que no veía una boya.
Eso te debería permitir hacer algo. Básicamente las boyas nuevas que hay en el mar, no sé si sabían, tienen un panel de control antiagua que te permite que si estás perdido en el mar y llegas a ver una... Ah, ya lo vi, vámonos. Llegas a alguna o estás cerca de alguna, te permite aventar una onda de radio por ayuda, güey. No sé por qué aquí no te dejan. Pinche tiburón gay. Según esto, Stranded Deep, el mundo marino que tiene está extenso de madres. Ay, güey, pinche islota. O sea, está extenso, cabronamente extenso, ¿eh? Pero pues para meterse al mar y que te coma un tiburón y se acaba la serie, pues no está muy bonito, ¿no? Vamos a intentar conseguir pues lo más pro, ¿no? Yo con lo que estoy picado es con la pistola de bengalas, pues unas bengalas, güey. Y pues tratar de sobrevivir un rato en una isla o seguir pues explorando otras islas. Y pues esperar a que pase un avión. Y a ver si nos pueden salvar, ¿no? A ver si nos... Porque hasta eso están escasos los aviones. Se escucha hasta cuando pasan. Tiburón, tiburón. Tengo dos manchas en la pantalla. Pero ya de que la pantalla ya está rucona. Y se ven bien ojetes, güey. Están como a la misma altura y el mismo lugar, güey. Casi, casi. Aquí va a ser mi muellecity. Muellecitititi. Ahí está. Vamos a ver qué hay por aquí. Una piedra. Crustáceos. ¿Qué pedo si les pego así? Así los matas. Qué locación, qué locación. ¿Y aquí qué pedo? ¿Por qué está así? O sea, hubiese algo, pero no hay nada. ¿Saben qué? ¿Se acuerdan de cuando comencé a jugar Stranded Deep? Bueno, a grabar aquí con ustedes. Esta es la isla donde estaba. ¿Se acuerdan? Ah, no, no es esta. Se parece mucho, pero no, no es esta. Está más larguirucho este pedo. No hemos encontrado tampoco a Wilson, por ejemplo. ¿Cómo se escucha el agua? Como si la tuviese aquí al lado. Pero es por esto. No encuentro a Wilson. Si se dan cuenta, ya por allá no hay islas. ¿Qué pedo? Pues vamos a tirar una palmera, ¿no? Que nos dé coquirris. ¿O habrá coquirris tirados? Unos coquitos. Las papas, ¿no? Porque no suben nada. Vamos a tirar una palmerita. Se va a caer hacia mi lado seguramente. Ah, no. Ahí están. ¿Qué bolas? Poc, poc, poc. Ahí está. Ahora sí, vamos a comer y a tomar agua, ¿no? Y ahora sí, sacar esta madre. Traigo un chingo de machetes, güey. Tantito. Tiene una mancha al lado del punto del juego. La pantalla tiene una mancha y no sé con cuál estaba apuntando. No más. Ahí hay papas, miren. Qué papas. Puta, ojalá hubiera algo así entre esas plantas, güey. No hay nada, nunca. A ver. Ahí estamos. Oigan, y tengo una mancha de unos rasguños en el brazo. Bien locochones, ¿no? A lo mejor tenía que ponerme la bandita cuando la encontré, güey. Bueno, pues el siguiente destino es para allá. Ya les iba a decir que para allá, pero no es cierto. ¡Qué loco!
¿Cómo bajas en chinga? Porque está como, bueno, sí está como inclinadito, le puedes en picado. Como inclinadito este pedo. Oh, ahí hay algo, ¿ya vieron? Ah, ya hay algo, carnal. A ver. Torch, esa madre es otra pinche lámpara. Ya, güey, déjame en paz. Ok, la verme. Y la poncho, ¿no? Le pico aquí sin querer y la poncho la madre esta. Ahí hay otra cosa. No mames, ¿cómo me fui a fijar? Y no había nada, güey. Y ahorita ya aparecieron pendejada y media. Me llevo a esta madre por cualquier cosa, cabrón. No mames, otro machete. Pues yo lo, ¿no? A ver. Se ve pro, el pedo. Pinches graficones bien locochones que tiene y está bien. No está pitero el juego, la verdad sí me gusta. Pero está medio raro, ¿no? Vamos al siguiente destino, Bandiurris. No me fijé ni a qué hora empecé a grabar. Les late si le ponemos 20 minutitos más o 15. 5, 10, 15, 20 minutitos, ¿no? No sé cuánto llevo. Aquí hay algo, miren. Ay, güey, ya lo perdí. Acá está, aquí está, aquí está. Ahí hay algo. Aquí hay algo, güey. Oh, es un barcototote, güey. ¡Ah, la mierda! Miren hacia la izquierda cuántas islas hay. Bueno, así no se ve, pero de lado sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alcanzo a ver. Pero aquí si no la voy a armar. Porque, bueno, sí tengo tanques de oxígeno, güey. Pero si me ataca el pinche tiburón, me la vaya a pelar. Bueno, vamos a ver qué pedo. Eso se trata este pedo, ¿no? Ya me matan, pues ya ni modo. Que sí me va a doler el cucharón, ¿eh? No. A huevo, dale un respiro. ¡Ya tenemos la cubeta! ¡Sí! ¡Pinche cubeta! ¿Cómo es un pedo para conseguirla? Tómale esta madre, güey. No mames. Estoy pique y pique desde hace rato y este güey no hace nada. Otra vez, vale, ver. ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuck you! ¡No! Ya valió, banda. Ya valió. ¡Fuck you! Maldito juego idiota. Típico, tenía que ser. Bueno, banda, ahorita se ve negro porque ya se crashó el juego, pero aguanta. Bueno, amigos, ya estamos aquí de nuevo. Y típico tenía que ser que ahora hasta para tirar objetos se crashea esta porquería, maldita sea, güey. Ya habíamos encontrado la pistola. Yo pensé que era una revólver, güey, como para matar tiburones o lo que se te pusiera enfrente, güey. Y era la pinche pistola de bengalas. Me voy porque en esta isla no hay nada, ¿ok? Ya habíamos visto que no había ni madre, así que vámonos. No seas mamón, güey. Ya, falta que lleguemos y ni la topemos ahora, güey. Ahí anda un tiburón. Ya desapareció. Tiburón, tiburón. Tiburón a la vista. Ballesta. Mejor tiro estas mierdas. Que no me sirven, pero para nada. ¿No? Ay, güey. Pues es que, ¿para qué traigo esas tonterías, güey? O sea, está bien. O sea, sí las traía porque dije, bueno, pues algo han de servir. No sirven de nada, se gastan. Por seguro, a poco ni están pilas. Ahí está el tiburón, güey. Aquí a la izquierda tengo el tiburón. A ver si no me voltea el güey. Y pues no me sirve de nada. Traigo la otra lámpara que se supone que es lámpara solar. Y ustedes vieron, prende bien chido. Prende hasta mejor que la otra. Digo, la otra es como para ver a distancia, ¿no? Pero pues esta está más pro. Y yo me imagino que esta, la que traigo, que es lámpara solar, se puede prender abajo del agua. Digo, la otra también.
Podría ser que se pueda aprender bajo el agua, pero se te gasta y esta no, güey. Cuando tenemos que ir muy profundo o algo, pues no tienes ningún pex, ¿verdad? ¡Qué poca que el juego se crashea, cabrón! ¡Qué poca, cabrón! ¡Qué poca! Ahora, güey, eso... Ah, es la boya. Les iba a decir, no mames, eso no estaba. ¿Qué es eso? Y ahí hay un tiburón enfrente de la boya. Creo que ya desapareció. Sí. Aquí lo tengo a la derecha, el tiburón. ¿Ya lo vieron? Ay, güey, ¿son dos? No. Ahorita empieza el... Ton. 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 ¿Qué pregunta? ¿Quién sabe? Vamos. No sean mamones, banda. ¿Qué pedo, güey? Pinche juego, cabrón. Se me olvida que hay que guardarlo. Cada pinche isla hay que guardarlo, güey. Antes de agarrar cosas. Pero yo no entiendo. Ahorita cómo veía un chingo de islas, güey. ¿Serán las islas que ya descubrí, las que se ven a la lejanía? ¿O serán islas que están en la parte en medio de este super sandbox, este mundo tan enorme? No sé. Tengo ni idea, cabrón. Ahí está la islota. Islota. Llegando a la islota voy a guardar. Para no echar a perder, ¿verdad? El juego. No echa a perder el juego, padrino. Ahí va un tiburón. Ahí viene un tiburón. A la derechita, ¿ya lo vieron? Aquí miren, ahí viene. O ahí va, quién sabe. Bueno, vamos haciéndonos para acá. Porque entonces más no vamos a... No vamos a ir a la isla. No hay nada, güey. Ah, no, sí, creo que vamos a ir, güey. A ver. Nah, todavía estoy chido. Ah, chinga, ¿es un tiburón eso? Ah, sí. ¡Tarán! Ah, pero aquí había un machete, ¿se acuerdan? A ver, ¿saben qué? Si vamos a la isla. Como cuando había llegado no me había perseguido un pinche tiburcio. Cara de ñonga. Bueno, ya estamos aquí, ahora sí vamos a guardar. Hijo de su madre, ¿cómo? ¿Cómo es mal pedo el juego? Está hasta allá el güey. ¿Por qué sigue sonando? ¿Hay otro? No, menos, ya ni lo veo. Ay, güey. Es una lámpara. ¿Qué pedo? ¿Vieron lo que yo? Algo pasó raro. Ya se fue por ahí el tiburón. ¿Qué pedo? No, creo que ustedes no lo escuchan, pero yo sigo escuchando el... Este sí me lo llevo. Porque me evita hacer pinches herramientas que me toman tiempo, ¿no? A ver. Ok, vamos bien, vamos bien. Vamos a guardar. Ahora sí que ya agarré el machetín. Machetero. Y el destino que viene es el de allá. Sí, ahora sí veo todas las pinches islas, güey. Otra vez. Pinche desmadre. A ver, aquí hay algo. ¿No? Ah, me falló la vista. Pinche espejismo, güey. A ver si... Ah, sí, sí, lo vuelvo a ver. Sí estoy viendo... Creo que estoy viendo dónde está el barco. Ay, güey. Esperemos que allí siga, güey. Veo ahí un chapoteo, no sé. Ah, sí, es aquí. Espérense. ¿Ah? Que no siga el... Porque... Ay, qué castrosos son los tiburones, güey. Ok, la cubeta me la llevo.
Es que esa cubeta es la leyenda, güey. Es la mera, mera leyenda, güey. Apúrate, carnal. Fuck. Dale, dale. Ahí viene un tiburón. No seas mierda, güey. Espérate, ah, no seas mamón, el martillo. ¡Oh! Vamos a intentar irnos ya a la verde. Vamos, 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 vamos. Uf. Lo logramos. Tenemos la pistola de bengalas. Y por si fuera poco. Ay, qué poca madre. No seas mamón. Tiene desgaste, güey. Fuck. No lo veo, güey. ¿Creen que si me quedo aquí parado sin hacer nada, se vaya el cabrón ese? Sí, pues se fue. Vamos a intentar seguir sumergirnos y ver qué más hay, güey. Porque igual hay más cosas. Lo malo es que esto. Ay, güey, a ver si no me rompen mi madre. Necesito oxígeno a cada rato, el pedazo de mierda este, güey. Wow, está bien extraño, cabrón. No hay otra. Me hubiera ido por atrás. Faleferga, ¿no? Hoy follo. Mañana fatatas y pescado. Ay, güey, está bien mamón ese meme. Me gusta un chingo. Está bien cagado. Oh, que la verde, güey, ya, ¿no? Aquí hay algo. Otro pinche hammer. Otro martillo pitero. Pues no me deja ir más abajo, güey. Se pone mamón este, güey. Vámonos ya. No hay nada. O sea, ahí sí me marca que hay algo, güey, pero no sé dónde está. A ver cómo vamos. Ya se me va a acabar esta madre. Ah, ¿saben por qué me marca? Son los objetos que no agarré. Ah, bueno, pues sí funcionó. Ya traemos unas cosillas chidas, ¿no? Bueno, esa isla. Ah, por si fuera poco, ¿verdad? Sí, no, hombre, no voy a pasar algo peor. Ay, güey, como creo que sí le mete hasta ganas, ¿no? Vean cómo va remando este güey. Ay, cabrón, ya salió otra allá. Y para allá hay otra cosa en el mar. Ay, güey, pensé. Ah, es un mástil. Esa madre es un mástil. Ya salió otra hasta allá, güey. ¿Dónde está el sol? Sí, la armamos, ¿no? ¿Cómo ven? Yolo, ¿no? Vamos a ver qué hay. Ay, no, 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 no. Hazte para allá, puto, ¿eh? Rápido, rápido, rápido. No mames, lo tenía al lado, güey. Fuck. ¿Qué hacemos? Acá y la vendemos. Ah, no, esto. Nos vamos al de hasta allá. Ya vámonos en esta. Vamos a ver qué pedo. Ah, este cabrón. Me va a voltear el puto, güey. Es que si le pico mucho y sangra, vienen sus pinches cuates idiotas. Ven acá, ven acá. Órale, sáquese la verga. Ahorita regresa con todo el power y me muerde, ¿no? Ahí vienes otro compa, güey. Fucker, güey. Aquí debe de haber algo chido, güey. Por eso hay tiburones. Oye, ¿y si te vas, carnal? Pero a la chingada. No mames. ¡Íralo! ¡Hijo de su repu! ¡Órale, pendejo! Va, éntrale a los vergazos. ¿Vieron cómo me tiró? Síguele, puto. Síguele, güey. Es buena oportunidad como para ver si le metemos un madrazo con el machete. Ah, sí le puedes meter madrazos con el machete. Ven acá, ven acá. Sácate a la verga de aquí, güey. No sé en qué momento lo matas. Ah, míralo. Este güey me va a voltear, vámonos. Lástima, no podemos ver qué hay ahí.
O sí podemos, pero es arriesgarse mucho, es arriesgar la serie. Ya se fue, ya se fue, ya se fue. No, man, no, este cabrón. Mira, vamos a ubicarnos así. Llegando a esa isla, lo que voy a hacer. No, es que, chale, regresar es mucho pedo, cabrón. No sé qué hay que, no sé qué podemos hacer, güey. Ah, fuck. Quedan 5 minutos. Es que es mucho pedo regresar, ¿no creen? El tiburón ya se fue, güey. A ver, voy a regresar a ver si. Si no está, ya me meto, güey. Porque si no. Ah, la verde. ¿Por qué rema más duro este güey? ¿Qué pedo? Y ya lo vi, está a la de izquierda. A la de izquierda. Ya se fue, güey. No seas mamón. Vamos. No, 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 no. Ahí viene, güey. Córrele, vamos a ver, chingue su madre. ¡Córrele, cabrón! Ay, córrele en el agua, güey. Cámara, 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 cámara. A ver qué hay aquí. Machete. Allá no puedo cargar más. Güey, apúrale, deja de estar mamando. No mames, ahí viene este güey. ¡Cierra la puta puerta! ¡Con un coño! ¡A la verga! ¿Qué pedo? ¿Vieron? Un hacha. Pues para tirar árboles, ¿no? Otra pinche cubeta de mierda. Tómale al aire, padrino. ¿Estás viendo que te estás muriendo ahí? Andas mamando. A ver si no me muero. Es que o me defiendo o tomo aire. Ahí viene ese culero, güey. No seas mamón, no seas mamón, no seas mamón. Uf. Uf. Ahora el dilema era para dónde iba, güey. ¿Y qué vengo de allá? Entonces para acá. Vámonos. Bueno, allá checamos. Ahorita les digo qué se puede hacer con esa cubeta. Bueno, no, ahorita no, en el siguiente episodio. Ahora hay que buscar las flares que ya habíamos encontrado antes y las desperdicié y tiré y la chingada. Pero porque hay varias por ahí tiradas. ¿Esos serán islas a la lejanidad? Miren, del lado izquierdo si se acercan mucho a la pantalla. Es más, si la ponen a full screen, se notan unas mini mierditas. No sé si sean islas a la, pues a lo lejos o son barquitos. Otra pinche islota, cabrón. No estamos tan lejos. Ay, no seas un mamón. Espérame. Sí, no seas mamón. Este pedo está cañón. Cañón, 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 ca. La isla de hasta allá ya no fuimos, ya iba un tiburón, güey. Ah, ¿qué importa? ¿Qué importa si el niño sale gay? Tú has nacido gay. Aunque cueste, hay que gritarlo. Soy gay. Fiesta, fiesta y pluma, pluma gay. Pluma, pluma gay. Pluma, pluma, pluma gay. Esas pinches rolas de electrónica, no mames, estaban bien pro, güey. Bueno, esa no, esa es una falsedad, ¿no? La original se llama Dragostea Dinteis. Es de Francia. Y bueno, los güeyes sí se ven bien piteros. Aquí podrá estar Wilson. Wilson. ¿Dónde estás, Wilson? Órale, está bien rara esta isla. Nunca había topado. Miren. ¿Qué pedo? What the fuck, qué loco está este pedo, ¿eh? Bueno, pues tenemos ya dos trenzas de algo cercano. Cercano del tercer milenio. No veo nada, güey, alrededor. Más que ese barco.
cangrejito, un cangrejito. Y ya le di la vuelta. Y no me fijé si estaba Wilson. Wilson. Con un par de coquirris. Güey, ¿por qué? Fuck. Pinche mono loco, cabrón. Pinche mono loco. Bueno, les iba a comentar. Ay, espérenme. Pim. Ahora sí. Ok, esta es la madre. Este ya me lo llevo. Les iba a comentar que esa cubeta, de una vez, antes de que termine el episodio, ya le falta una mamada, güey. Pero bueno, la cubeta sirve para recoger agua, hervirla y purificarla. Obviamente ya te la tomas. Recoges agua del mar, de hecho. ¿Qué hice? No mames. Por eso los tiré, no seas mamón. Ay, güey, viene la oscuridad. O sea, ven, con dos cocos, lo que puedo hacer, o sea, en cortito, güey. En cortito. No entiendo la... Ahora sí que los controles del juego todavía, güey. O sea, son de lo más fácil y sencillo que existe, güey. Pero no los entiendo por una razón. Una simple y sencilla razón que es A veces tienes que presionar la E y a veces tienes que presionar el clic. Así como de no seas mamón. ¿A poco está cargada? Parece que está cargada, güey. ¿Quién sabe, güey? No me voy a disparar, no mames, no la voy a cagar, güey. ¿Qué tal si no encuentro ya flares y veo un avión? No veo nada, güey. No he visto aviones, la neta. Miren, ahí... ¿Es un tiburón? Sí, es un tiburón. Pero de este lado, arriba del punto, se ve... Ah, no, se ve una línea, güey. Y es de los errores del mapa. Es del juego... De lo que les decía, de que el juego está hecho asimétricamente. Nada más, güey. Miren, por ejemplo, ahí presioné la E. Para prenderla y apagarla es con clic. Alumbra una mierda esto. Pero por lo menos no se le acaba la pila. Bueno, banda, pues hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima con más Stranded Deep. Y esperemos encontrar las bengalas. Y un avión, obviamente. Porque no he visto ni uno. Pero ni uno. ¿Qué es eso? ¿Son bichos voladores? Son como partículas, ¿no? Bueno, bandita, nos vemos en la próxima. Bye, bye.